Queridos hermanos y hermanas, tengan todos un muy buen domingo. Llegamos ya al tercer domingo del tiempo de Adviento. El domingo que se llama Gaudete. Gaudete porque implica de alguna manera en este tiempo de penitencia y de preparación para la unidad del Señor, un llamado a la alegría porque el Señor está cerca, el Señor está a punto de llegar. Y el Evangelio de la Misa de hoy nos relata eh, la historia o el. El, el objetivo de la vida de San Juan Bautista. Dice San Mateo: Juan, en quien en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle: ¿Eres tú el que va a venir o debemos esperar a otro? Y Jesús le respondió: Vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y se anuncia la, a los pobres la buena nueva y dichosos aquel que no hay escándalo en mí. Y podemos pensar un momento que ya estamos cercanos a la Navidad. En todo este ambiente que vivimos, en todo este ambiente en que se va realizando la preparación para la Navidad, ¿cómo estamos preparándonos nosotros interiormente? para este momento esencial de la vida cristiana que anuncia el nacimiento de cristo. y también una cosa que tiene que ver con el mensaje de juan bautista, cómo anuncio yo a los demás con mi vida, en mi ambiente, en mi familia, mi ambiente laboral, mi ambiente eh, donde yo me muevo, mi ambiente eh, social, que estoy en la espera de jesús. hace falta en nuestra sociedad una expresión más fuerte de que nosotros somos cristianos, somos católicos, de que vivimos de las cosas fundamentales de la fe. Y el hecho fundamental de la fe es creer en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, que nos vino a salvar. Y por eso esta fiesta, esta maravillosa fiesta de la Navidad, tiene que ser motivo de alegría, tiene que ser motivo de, un, de una intensa alegría interior comunicable a los demás. Cristianos tristes, malos cristianos. Cristianos que algunas veces, católicos que algunas veces vivimos nuestra fe con pesimismo o quizás mirando un poco hacia abajo, como perdiendo el optimismo de darnos cuenta de que hemos sido salvados, no convencen a nadie. Tenemos que salir como Juan, que anunció a todos, aunque a ello le costó la vida, que eh, el Mesías estaba presente. Como Juan, que fue el precursor el que vino antes del Señor para anunciar que venía el Señor. Por eso en este domingo tercero del tiempo de adviento, pensemos en nuestra propia realidad familiar, en nuestra realidad eh, personal, en nuestra realidad donde nos movemos. Yo estoy verdaderamente con mi vida, con mi, mi manera de ser, con mi manera de actuar, anunciando que el Señor está cerca. El Señor está cerca. O algunas veces quizás la gente al verme ni siquiera se da cuenta de que yo soy un católico, un cristiano, y de que estoy en la espera de Jesús que nace. Queridos hermanos, el ambiente de las ciudades, el ambiente de nuestras casas se va llenando de luces, de alegrías, cada vez más intenso. En muchos, en muchos lugares esto se transforma, como lo sabemos muy bien, en un momento de compras, de celebraciones. Pero no perdamos el hilo conductor central. Estamos esperando al Señor y yo lo estoy esperando en mi corazón y quiero que reine en mi vida y en mi casa. Seamos como Juan el Bautista, precursores del Señor. Que con nuestra vida la gente al vernos pueda decir qué hay en esta persona, qué hay en este hombre, en esta mujer, en este joven que es distinto que los demás por su alegría, por su manera de ser, por su eh, optimismo cristiano, por su sentido positivo a la vida hay que creemos que jesucristo el hijo de dios vino a la tierra para salvarnos y por eso nos alegramos maría santísima estalla en las últimas semanas de la espera josé camina presuroso ya eh, al, en los días más empieza a caminar hacia belén el niño nacerá como sabemos todos en un lugar muy pobre oculto y silencioso de los hombres pero que nuestro corazón no se pierda, que nuestra mente no se pierda, viene a liberarnos de nuestros pecados, viene a vivir con nosotros para que nosotros podamos vivir siempre con Él. Que el Señor los bendiga a todos, que sigamos en la preparación de la Navidad con la alegría de saber que hemos sido rescatados del pecado y que vamos a vivir como hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, miembros de esta gran familia de la Iglesia Católica. La bendición más afectuosa para cada uno de ustedes.